Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar acerca de la crueldad. Es una de las características de los últimos tiempos. Hombres crueles, fieros, despiadados, son el común denominador de nuestra sociedad. Pero esto no solamente se da en este presente. La historia nos señala que hubo hombres como, por ejemplo, Calígula, un hombre despiadado, un hombre no propiamente ejemplo de buenas obras. Se dice que él, mediante prácticas sádicas y psicológicas, abusaba de las mujeres que estaban a su servicio. Decía algo como, en la medida en que me teman, que me sirvan. Otro ejemplo de hombre despiadado fue Nerón. Nerón, por lo menos en 3 oportunidades, intentó asesinar a su madre hasta que por fin lo logró. Un día, de una patada en el vientre, hizo perder a la criatura a su esposa Pompea, un hombre despiadado. Seguramente esto causa estupor. ¿Qué hombres tan malos? Pero la crueldad también se da en nuestros días. Abortos es una forma de crueldad. El secuestro, el abusar de las personas que tenemos a nuestro mando. Abusar de los animales. Esa es una característica de los hombres despiadados que tienen un corazón cubierto completamente de tinieblas. Otra forma de crueldad es abandonar a los padres ancianos. Una más, el ser insensibles ante el dolor ajeno, buscando o procurando conseguir algún bienestar a costa del sufrimiento de los demás. Una mente llena de racionalismo, una mente llena de humanismo, lleva al hombre a comportarse insensiblemente. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante lo siguiente: y teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la naturaleza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El corazón del hombre desde siempre ha sido un corazón malvado. Y el único que lo puede regenerar, el único que lo puede limpiar de su maldad, es Jesucristo el Señor, mediante la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Le invitamos a seguir a Nuevo Continente a través de nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Emisora Nuevo Continente. Hasta la próxima.